He entrado y me encuentro con esto. O sea, no quería hacer directo. Iba a entrar yo a construir pues una casa que estoy reformando y tal. En mi proyecto así renom, porque no creo que nos dé tiempo verlo todo en directo. Y se me ha cargado la partida de interiorismo, que la dejamos justo para irse a hacer el diseño del pub. Y claro, yo no podía, no puedo salir, me refiero, ¿sabes? Le tengo que decir a alguna de las dos y no la voy a enviar al solitario, tenía muchas ganas de hacer el pub. Entonces digo, pues mira, de perdidos al río. O sea, vamos a darle y ya está. No quería entrar porque voy a entrar esta tarde. Tengo pensado entrar esta tarde al Assassin's y viciarme unas horitas. Entonces digo, pues hoy no. O sea, ahora por la mañana no. Pero al final, pues mira, entre una cosa y otra, aquí estamos. ¿Por qué lleva este vestido? Sí, es que esto no lo entiendo. Bueno, supongo que era la ropa, ¿no? De trabajar. ¿Cómo era el truco? Edit outfit career o algo así. A ver. Cash punto, no, cash punto, no creo. Edit barra baja. Career barra baja outfit. No, no existe ese comando. Por editarlo, tío. Es que claro, ascendió y ahora tiene esta mierda de outfit. Mira, esperarse que lo busco en un momento y ya está el truquito. Y así también lo sabéis. Es que antes había un botón, creo que con el Command Center, bueno, no sé si era en el Slice, que podías editar. Te salía ahí directamente el botón, en plan editar de esto de trabajo, pero ahora no sale. A ver, truco, editar. Outfit, Sims 1, trabajo, Sims 4. Vale. La búsqueda con palabras clave. Creo que este no era, era en el otro, o sí. Vale, tengo que activar el testing. Sims.modify career outfit in cash. Okay. O sea, no puede ser más específico. ¿Sabes el truco? Pues no, no se me queda. No se me queda. A ver. Testing. Sims on. Cast. No. No iba a poner nada. Sims modify. Barra baja. Outfit. Barra baja. No, barra baja, no dos puntos. Outfit. Barra baja. Carril. Barra baja. In barra baja. Cash. No, algo escrito mal. No sé qué he escrito mal. A ver, voy a ponerlo de nuevo. Sims.modify barra baja outfit barra baja carril barra baja cash. Y me dice tu tía. No sé por qué no lo. Escúchame. Control C, a ver si me sirve, no creo, pero no. Mejor es que no he activado esto. Me da que no había activado esto. Efectivamente. No, nada. Lo de dos rápidos. Uy. ¿Y por qué nos ha puesto esto, la desgracia? La adivina, sí. Más maravilloso. Ha cogido peso ahora que me estoy dando cuenta. Está guapísima igualmente, pero. Cogí un poco de peso. Chica, vos ponte esto porque se me pone lo otro. Si quiero cancelar, claro que quiero cancelar. Cosas que no entiendo. ¿Qué hacen los Sims? O sea, igual que el otro día nos cruzamos a la Alison Priston y iba con un outfit que nada que ver, que yo no la había puesto. Y está igual. Y esta la juego yo. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, Sims? ¿Para qué nos esforzamos en elegir los outfits si tú vas a poner lo que te salga del higo? Es que no tiene sentido. Bueno, va. Este me encanta. Mírala, divina. A ver, Fátima comentó. Aquí no hay clientes, ¿no? Ok, o sea. Claro, cliente Bell. Sin blanca. La otra se ha pirado. Maravilloso.
Escúchame, me llamas y no vienes al solar. ¿Qué es esto? No está, aquí yo no veo a nadie. Claro, aquí no puedo tocar a la puerta porque... ¿Por qué no? Necesito hablar con Bel. No, sin Blanca, no. Bel, ¿dónde está Bel? Cliente Bel. Escúchame. No entiendo nada, ¿eh? Es que si no tengo un mínimo de directrices, a ver. No. Se ponía Crespo, creo. Hola. Ir aquí. Vamos a ir sacando las fotos del antes. Pero escúchame. No, espérate. Saca fotos de aquí del antes, que solo voy a cambiar esto de aquí. No. Price. Tío, ¿y la B, macho? O sea, ¿me contratas y no apareces? Pero muchacha. Ay, Dios. Me gusta mucho la parte de arriba. En la parte de abajo no me gusta tanto. Esto, a ver. Voy a editarlo poco, ¿sabes? Solo voy a hacer una foto. Bueno, a lo mejor en el otro lado también. Edito un poquito, voy a ver. Porque si hay cosas como esto no me gusta nada. Es que no parece un pub, parece un cine. Y ya solo con eso de ahí arriba y eso de ahí. Ahora es un cine antiguo reconstruido. Aquí no creo que toque nada. No, pero bueno, por si acaso. Y luego nunca se sabe. Pues vamos a tener que hacerlo a ciegas. O sea, no queda otra. Porque la pájara esta no ha aparecido. Digo pájara porque me suena que Bell es una chica. O sea, el apellido Bell. No recuerdo haber visto ningún chico con apellido Bell. Sí, bueno. Me pone que he conseguido lo de sacar fotos. Delante. Pero no. Macho, yo qué sé, será la camarera. No entiendo nada. A ver. Vale. A ver, a ver, a ver. Creo que sí, que es una especie de cine, ¿no? Acondicionado para ser... Un pub. Pero no me mola nada. A ver. Priorismo, sacar fotos del antes. Entiendo que es todo el pub. Renovación de pub. O sea, entérico. Las ventanas estas no me gustan nada. Y las puertas estas verdes tampoco, no entiendo. Grace, ¿conoces a Bell? No te lo vas a creer, Karim Mandir es un auténtico encanto, me he enamorado. Mira qué bien. ¿Cómo va a haber parejas? O sea, gente soltera para las otras. Sí, madre mía, aquí todo el mundo está ya pillado. A ver. Vamos a hacer una fotito así. Luego otra fotito así. Y a ver. Otra por aquí. Y a ver si no me caigo. Y puedo hacer una así. Esta es como la zona VIP. ¿Y eso qué es?
Ah, unos baños. Vale, voy a hacer las fotos de los baños. Tenemos uno aquí y otro en la planta de abajo. Y nada, aquí no aparece ni Peter. O sea, no. La ve, pasa a mejor vida o yo no sé. Muchacha, la foto delante. Ah, no puedes pasar porque eso es zona VIP. Lorito. Va a reformar y no puedo ni pasar ella. Como no es VIP, pues claro. A ver, uno así y otro así. Y apaño. Vale, ahora creo que era con este. No, arriba, no. Vale. ¿Me puedo tirar? Sí, pues me tiro. Y vamos a ver una foto de estas. Vale. Yo le voy a dar un... A ver si puedo darle un rollo pa, pero pa. Sea. Españoles, eso es repetir la cosa dos veces como diciendo. Ahora sí, ahora sí. Si es un pa, pa, sí. Si era un pa, a seca. Pues ya no. A ver. Es que claro, me la voy a jugar mucho. O sea, a lo mejor me tiro aquí reformando la vida y luego no me pagan nada. Porque claro, es que no tengo indicaciones. ¿Eres Bell? No. Y hay Crespo, otra Crespo. Multiplica. ¿Quién ha puesto la música? A ver si nadie puede entrar a esa zona. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! A ver, interiorismo. No, y a ver. Interiorismo. Pues no sé, chico. No tengo ni idea. A darles unos segundos, como tampoco tenemos tiempo en plan de empiézalo ya, con que acabemos antes de las 9. A ver si apareciera la Bel por algún casual. Aunque me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que no. Mírala ahí. Bueno, va, venga, pues vamos a ponernos a construir. En general me gusta el solar. Me gusta. No es de lo peor que hay en los Sims, ni de coña. O sea, ni de coña. Está bastante bien. Pero. Podría estar mejor. Esto es un poco guadafaca, amigo. Que no lo han hecho un punto más grande, entiendo. Pero bueno, no lo voy a hacer, no voy a hacer que se me descuadre algo y diga, ah, ahora sí entendí, cabrón. A ver, esto fuera. No. Esta luz fuera también, o sea, no sé, what the fuck. Esta puerta. Una así de tres, no es lo que pinta. ¿Esto qué estilo está considerado? A ver, esto viene con rumbo a la fama. Ah, pues, rumbo a la fama. Vale. No, nada que ver. Y esto también nada que ver. No me gusta ninguna. Vamos a ver, es una alta. Así que vamos a buscar por este piso. Por esto de paredes altas. Lo que no entiendo es por qué no puedo poner la pregunta. Esta no, obviamente, sabes. Ese no estaría mal, pero no me acaba de convencer. Necesito una más grande, más espectacular.
No, no gusta. No. La entrada tiene que ser puerta, así que eso descartado. No. No, esto ya lo he mirado antes. Es que también en los swatches que los estoy mirando, no, esto no tiene swatch que me vaya a gustar. Para aquí, ¿sabes? Es que esto no está tan mal. ¿No? El negro. Sí. La cuestión, aquí me falta algo. Algo a lo mejor aquí colgado. No lo sé. Voy a ver qué tenemos aquí de decoración. No. No me interesa. Y esto tampoco. A ver, podría poner uno así y otro. No, este no es. Este tampoco. Uy. Este. No. Uy. Uy. ¿Será posible que no está el otro, pero para el otro lado? Pues va a ser que sí, que es posible. Bueno, pues bueno. A ver. Que otra vez que me echo para adelante y el micro se me queda ahí al lado de la oreja. ¿Esto qué es? Ah, este es el tejadito que viene con... con el kit este. Vale. No, me interesa. A ver, ventanas. No, no me cuadran. Estas sí, estas me cuadran mucho. En la parte de arriba, obviamente. A ver, estate quieto. ¿Cómo que no puedo eliminar nada? ¿Qué me estás contando, Mari Carmen? Puerta aquí sí que puedo, ¿y esto? Es el piso de arriba, no lo puedo tocar, tengo que tocarlo de abajo. Ahí con la fantasía que iba a hacer yo. No, no, no. Pero en cambio si quito esto, sí. Qué cabrones, yo quería quedar por entero. Bueno, pues nada. A ver. Me falta algo de decoración en plan... Digo, que se vea que esto es un pub. Esto muchas luces y tal, pero parece... parece un cine, no un pub. A ver... necesito algún cartel o algo. Voy a ver si estuviera aquí. Que esto es en plan... ¿esto qué es? Punto de atraque de canoa. Comunitario. A ver. Aquí no lo puedo poner. Voy a poner esto aquí porque a lo mejor pongo... a ver, esto tengo que eliminarlo y tengo que poner aquí iluminación. No se me olvide. Es que esto me gusta y todo. Vale, esto aquí. Esto ahí. Luego, cubo de reciclaje. A ver. Nos faltaría uno, ¿no? Amarillo. Así.
La manía de darle al shift para duplicar. Vale. Muy llamativos los colores, pero me cuadra. Para... Uy, objetos de paz. No, no hay nada más que me interese de esto. Esto está chulo. Ponerlo aquí. A ver. No, no me gusta. Bueno. No. A ver. Baja. Abro esto aquí. Y aquí hay un montón de cosas que hacer, o sea... Aquí hay trabajo para rato. Iluminación de pared. Vamos a ver. A ver, de noche. Sí, esto es un tema desbloqueado. Vivir, muere. Interrumple. No. No, no, ese no es. Vale. Vale. Esto tenía que estar sí o sí. Es un tema bien iluminado. La entrada. Luego. En la parte de arriba, aquí del techo, quiero poner también algo para iluminar. A ver, esto sería lo más fácil, pero no sé, no me gusta. Tiene que ser más focalizado. ¿Sabes? Que quede así, no. Es que tiene que ser una de estas. Tiene que ser pequeñita, pegadita, bien pegadita al techo. Pero claro, no hay ninguna así. Ah, lo que puedo poner. Esto se ve mucho. Son esto. Los LEDs. Y luego cambiarles el color, esto. Esto sería un tema. ¿No? ¿O qué? Es que es una pasta, ¿eh? Que cuestan demasiado. Uy, ahí se me ha montado uno. No entiendo es por qué este no me deja ponerlo. Así que me deja. Porque no me lo he puesto ahí. Así que no se vea. Ah, sí. O esto lo cambiamos de color a rojo mismo. Será un tema.
Vale. Voy a poner aquí un par más. Ahí. En toda la cornisa. Ahí. Vale. Voy a cambiarles ya el color y así me hago una idea de cómo va a quedar. Establezco el color de intensidad. Uf, claro, es que se me van a establecer estas también. Bueno, todas las luces. Rojo. A ver. Modo construir. Ay, no, espérate. Establecer por interés esta luz. Una luz normalita. Vamos a bajarle un poco la intensidad. Esta luz. Vale, ahora sí. Vámonos al modo construir. Y lo ponemos de noche. Cambia la cosa. Sí. Aunque se ve un poquito rosita, ¿no? No, en la entrada me gusta cómo se ve. Tiene un toque. Sí. Vale. Y luego puedo como optimizarlo con esto. A ver. Así. Pa. Pa. Porque si los setos tampoco se vean tan, ¿sabes? Que se ven un poquito trusquis. ¿Qué me cuentas? Otro nivel. No, ahí no. Y aquí tengo que poner algo. Esta, ¿no? Sin negro. Lo único. El cartelito queda un poquito tapado. Vale. Aquí lo que pasa es que quiero poner... Mira, la de pasta que me ha gastado solo en el exterior. Demasiado. A ver, espérate, filtrar contenido personalizado. Es que sé qué es lo que quiero, pero para encontrarlo, a ver. Bueno, me da un toque. Tiene un sentido a esto que esté así. Se lo damos al menos. No podían cerrarlo por el acceso al agua. Está a punto. A ver. También podemos poner este. O este detrás de este y este delante. Así. No me disgusta, lo que me disgusta es esta. Esta palmera aquí en mitad creciendo desde la baldosa. Eso sí que me está molestando un poquito. Vale, así mejoro. Vale. Este pack de Sixam, pero no veo lo que yo estoy buscando, que es lo de electricidad. Esta. Ah, no, este es de gas.
No sé si voy a ponerlo al lado. ¿Dónde está la electricidad? Si está más abajo será carísimo. No, directamente no está. A ver. Chico, que no lo veo. A ver, en este. Este es el del agua. No huele electricity. Ah, pues mira, sí. Esto no me gusta cómo queda afuera. Vale. Y así como un poquito, ¿no? Con esto. A lo mejor esto es muy grande. Así. Creo que esto no está dentro. Ahora. A ver. También está este. Lo he puesto en alguna casa, tío, y ahora no lo encuentro. En plan, porque lo encontraba y digo, ah, pues voy a ponerlo fuera, tal. Que es como el típico panel para que la de acceso público, ¿sabes? Cada X farolas tienes eso para controlar el circuito eléctrico de la calle. A ver, tiene que estar aquí. Es que no, es de suelo, o sea, aquí en estatuas. Aquí, 250 esta vaina. ¿Estamos locos o qué? Pero es que me flipa. No queda pegado porque no se puede, básicamente. Pero no queda mal. Pero claro, ya este no cuenta, porque este es como lee ahí el consumo. Y este ya no tiene sentido. A ver, más pequeños los carteles. Vale. Así, ¿no? Plan warning, peligro, que te quemas. No, que te quemas, que te electrocutas. Ten cuidado. Vale, en la entrada me sigue faltando algo. Que no sé qué es. A ver. Hay en pubs y en discotecas que tienen aquí una separación, sabes, en plan tal, por aquí empieza la cola. ¿Sabes? Y luego tiene esta zona en blanco para salir. Bueno, aquí te vas a salir a fumar. Y aquí podría poner esto. Mm-hmm.
Lo que no sé si me convence esta mezcla de vallas. En todo caso, así. Si lo pongo todo así, ¿cómo queda? No, no, no. No tiene sentido que esto esté. Me gusta. Sí. Vale. Y aquí tiene que haber algo. Porque siempre está la típica persona. Ah, mira, ya sé lo que voy a poner. Estaba en iluminación. Creo que viene o con San Misuno o con a trabajar. Así que voy a filtrar por eso. Urbanitas y a trabajar. Todo. Que son como una especie de pancartas, una cosa rara. A ver si lo encuentro, os lo enseño. A ver, ay. Algo así buscaba yo. Voy a poner por aquí. Es que ya es too much. Me estoy gastando demasiado fuera. En lo de fuera. Y esto ya tiene aquí decoración de eso. A ver. Una cámara de seguridad. Sí. Sí. Y aquí otra. Sin duda alguna. No, a ver si encuentro lo que estaba buscando. No es esto, pero es el rollo. No, pues lo habré filtrado mal. No será de ninguno de esos. O a lo mejor esté en iluminación. Puede ser. Me quiere sonar que puede que sea una lámpara de pie. Pero no. No, no, no. Pues entonces tiene que estar. A ver, voy a quitar los filtros. Y voy a mirar. Primero aquí, ya que estamos. Porque sin duda esos filtros no son. O sea, no es de ninguno de esos dos packs. Sí, creo que estaba aquí. Esto. Esto buscaba yo. Ajá. El pack de toda la historia. Vale. Me gusta y me disgusta a la vez. Es que este es el que más me gusta, es el swatch que más me gusta, pero no me convence. Voy a ver si bajando la intensidad de las luces estas un puntito más me convence. Me he excedido del presupuesto, irse a la mierda. Así de claro te lo digo. Irse a la mierda. Voy a bajarla un punto más. Esta luz, un puntito más. ¿No? Otro puntito más. Vale.
esta luz. Claro, yo le puedo dar el brillo que a mí me salga de ahí. Aunque esté esto en, ¿sabes? A ver. Oye, pues me gusta. No se nota mucho que esto es luz roja, pero no está mal. Le da, ¿no ves la luz aquí como un poco de, te alude a discoteca, a sitio de baile, a sitio de copas? A mí sí. Así que se va a quedar así. Y punto. Y esto fuera. He establecido el color de las luces todas rojas antes. Se ha quedado así. Y esto, bueno, está un poco oscuro, pero no sé. Que se apañen. Voy a moverlo más hacia aquí. Para que no esté tan pegado a esto. Vale. Voy a ponerme ya con lo de adentro, porque ya me pasa de presupuesto. Ya no he empezado. Ay, claro. Es en rojo. Oh. Ay, mi madre. Cago en la mar. A ver, de primeras. Voy a quitar todas las que no me interesan. Esas no, porque las quiero sustituir. Y me gustan donde están, así me acuerdo. Esto me gusta, esta idea. Pero creo que podría estar mejor ejecutada, la verdad. Vamos a ver si podemos mejorarlo. Así. Uno para la entrada y otro aquí. A ver. Si puedes clavarlo ahí. Perfecto. Vale, así tenemos esto iluminado en plan pro. De entrada, esto fuera. Si no vas a hacer un guardarropas, no hagas eso. Esto fuera también. Esto puede ser. No, no. Yo le he dado a valla. ¿Cómo que estoy fuera de la vara? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y cuál es la zona estipulada? A mí no me rayes, ¿eh? Esto lo voy a quitar, me parece horrible. No hay por dónde cogerlo. Y... vale, esto está puesto uno más atrás. Por una razón. Y vamos a respetar esa razón. A ver. Así. Vale. Luego, esto fuera. Y esto aquí. Vale. Qué lástima, ahí no pueda poner. Qué lástima. A ver, ¿qué tenemos? Algunos, si tiene algún pedestal chulo, lo podríamos usar. Para delimitar un poquito el espacio y tal. Esto no queda muy bien. No, es un poco madafuck. No me deja poner vallas. Estamos locos. Vamos a que te marco esto. Pero no, no. No vamos a poner eso. Y esto tampoco. Aunque tiene pedestal. No. No, no, no. A ver, siempre podemos poner las mismas
luces que hemos puesto fuera. Mira esto, el detalle. Es que ya si me pongo ahí, no sé por qué siempre las zonas estas hay como aquí una de estas de pibardos de estos. Siempre, y siempre hay gente borracha haciendo gilipollas. A ver. No, no es un pub temática, así que no. A ver. 800, madre mía. Ni de coña voy a poner esto. De todas formas, mira, suerte es por sí. Pero no. Pero algo así hubiera estado bien. Pero ahora ya estamos muy... O sea, de aquí de mira. De mil no baja. Es una cosa. A ver. Entonces, la otra opción era iluminación. Pero primero voy a mirar en plantas. Por si hubiera alguna que digas, bueno, decente. Me cuadra. No, muy pequeña. Es que las plantas también son caras, ¿eh? 115, esta mierda. No, es que esas plantas no pega nada. Una planta un poco la desesperada, ¿eh? Porque tampoco es que pegue mucho. En una entrada un par de plantas, sí. Pero bueno. Tiempos desesperados, medidas desesperadas, ¿no? Pues esto. No me gusta. Nah. No. Es que el hecho de que no pueda poner valla, tío, me da mucha rabia. Porque sin duda es esta la planta que quiero modificar, ¿sabes? Y no estoy tocando la estructura de fuera. Que dijéramos, bueno, es que no quieren que toque la estructura porque... No, o sea, simplemente ganas de tocar las narices y no dejar hacer. Mira, ya me dirás tú. Esto en plan... Duele la estrella. Mucha luz, ¿no? Nomás entrar te van a dejar ciego. No encuentro nada más que cuadre. Esto es lo más decente que he encontrado. Ya no puedo poner vallas. Hago en la mar. Y a ver, voy a echarle un pensamiento. Ya se lo he echado. Lo voy a dejar así y voy a cambiar estas luces a rojo. Y le voy a bajar un poquito la intensidad y está igual. Rojo. Y le bajamos la intensidad. Pero estaba viendo que esta parte estaba como muy blanca. Ahora sí. Tiene así como un equilibrio. También puedo quitar esta vaina de aquí y dejar de rayarme. Pero no me gusta. No me gusta, si la quito. El suelo me gusta, el suelo lo voy a dejar así, ¿vale? Ya aviso. Y esto... No tiene sentido esto que acabo de hacer. Tiene más sentido que haga así. No te pase. Y así.
hasta aquí. Aquí va a haber zona de sentarse y tal. No, a mí me gusta, sí. A ver, a lo mejor como mucho cambio esto. Sí. Vale, no me disgusta. Me encanta, pero no me disgusta. Así, negro. Esto fuera. Esto también fuera. O sea, no quiero esto. Quiero una pista de baile. Habilidades y habilidades. Música. Pista de baile. No, quiero una enorme. Vale. ¿Hay alguna más grande? Esta. Ay, ay. Tremenda pista. Así. Colores. En naranja. A ver, hay cierto equilibrio, ¿no? Esto me queda centrado. Sigue siendo un tono cálido, pero no me convence. A lo mejor lo cambiamos ahora. Y sin duda falta una cabina de DJ. ¿Cuál? Pues yo creo que esta, al estilo del pub, es la que más pega. La verdad. Bueno, también, como no sé los colores cómo son realmente, no sé si la estoy liando o no. Mañana, a ver. A ver. Y sí, vamos a sacar esto aquí fuera. Ah, sí, yo creo que pega. Vale. Ahí no va a poder entrar. Vamos a ver, sí. Sí, por ahí pasa. La pantalla se queda, me da seguro. Ahora, la cuestión es iluminación. Esto lo voy a quitar. Vale. Esto... naranja o no, un azul. A ver, también tengo pistas de baile en plan esto, pero no sé si es la mejor opción. A ver, lo que me quede ajustadito. Los colores como que pegan más, pero es un poco what the fuck. Y en la otra simplemente como si fuera una claraboya y que tiene la función de pista de baile y ya está. Una claraboya. Esto para ver el suelo, lo que hay abajo. E incluso si pudiéramos, pero no nos deja porque solo podemos modificar esto. Hacer aquí un hueco, ¿sabes? Y hacer como unas ruinas debajo. En plan una discoteca encima de unas ruinas. Y se pudieron hacer el edificio y lo encontraron y lo han preservado, ¿sabes? Algo así. Pero no se puede. No se puede. Vale, estas las voy a poner aquí sí o sí. Pero necesitan un poquitín. De cambiarle el color. ¿Qué? Completo de qué le falta. Y este que, o sea, me refiero. Ah, claro, al ser un pub. ¿Y cuáles son los requisitos? Micrófono y instrumento. No mames. No mames. Pero ¿en qué pubs? ¿A qué pubs va esta gente?
No entiendo. Pues mira, aquí como hay mesitas, en esta zona tenemos que habilitar un lugar para que alguien cante. La cuestión es, ¿dónde? ¿Dónde habilitamos eso? A ver. Ahora imagínate que a la Bel no le gusta el rojo. Ya la hemos liado. Pero es que no puedo hacer nada. Es que no me han dicho nada. A ver, la moqueta es para la zona de relax. No para aquí. Aquí nos ponemos esto y ya está. Esto fuera. Esto no me gusta. Esto es horrible. No. Esto lo voy a dejar para conseguir. Las cositas estas de puff sí que me molan. Pero no tienen sentido puestas ahí. En cambio, aquí me da un rollo. Bueno. Uy, esto solo se hace grande, no. No, no gusta. Ay. Como señal, en plan, aquí están los baños. Sí, me gusta. En verde. En verde tiene un toque. ¿O no? A ver. No, así no. Luego está esto. Uh-huh. Sin duda alguna. Esto fuera. Fuera, fuera, fuera. Y fuera. La papelera esta también. Vale. Ahora, zona del barman. Aquí había otra con botellas, si no recuerdo mal, de otro estilo. Pero creo que había otra que es esto. Ah. A ver, y esto aquí, en plan, para que sepan la canción que está sonando. No, no lo he visto en ningún pub. Voy a dejar esto así. Estaría guapo, ¿eh? No tiene sentido la gramola esta. No tiene sentido alguno. Y esto tampoco. A ver, esto es lo que hay fuera. Si no. Sí, pero en otro color. No. Voy a ponerlo, pero no me convence. 500. 500 en un super cartel aún, pero eso. Va a ser que no. Oye, pues no, yo no veo otro de... Aquí está. Digo, a mí me quiere sonar que sí, pero ya no estaba yo convencida de él. A ver. Es que, tío, no se ve una mierda. No se ve una mierda. Más o menos. No sé qué decirte. ¿Esto de qué expansión es? De celebridad, vale. Superficies. Todo. Contenido. No packs. Rumba. Vale. Bien todo. No, no habían encimeras de cocina. No te creo. Es que claro,
Los bares suelen tener una parte de atrás, ¿no? Como con una encimera, donde tiene a lo mejor un fregadero, yo qué sé, botellas y tal. Estaría bien hacer esa parte de atrás. No veo una mierda, tío. Voy a poner una iluminación decente. No, o sea, a ver. Para la barra tiene que ser una así, ¿no? Más alta aún. O sea, más larga. Una de estas que caigan, ¿sabes? No. Es que el techo es muy alto. O sea, ni de coña. Literal, es que hasta el infinito. Y aquí arriba no puedo poner nada. Por los cojones. Pues yo me invento el techo, así de claro te lo digo. Hombre, si no, que me hubieran dejado modificar el pub. Es lo que decía la tarea. El pub enterito. Sí, porque este así no... No. Y esto que cambia únicamente el cordón. Que obviamente va en negro. Sí. Me gusta. Pero voy a ver si hay algo más. No, esto no pega. Esto tampoco. Madre mía. No, y son ya la una. A las dos es que tengo que cerrar este. Vale. En negro, porque yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Vale, esto más adelante, porque si quiero poner detrás, a ver, creo que coincida un poquito. Tengo que bajarle la intensidad y cambiarle el color. Ay, voy a poner solo el micrófono y el instrumento para que se calle. Y el taburete. Vamos a elegir primero los taburetes. Las superficies no, como digo. Ahora tenemos 3.000. Lo que cuesta la mierda esa de la pared. No veas. Vale, estos me gustan. Pero estos me encantan. Vale. O sea, tienen el rollo del taburete para apoyar los pies y todo. Son parte del Sleek Kitchen CC Staff Pack Bag y Logical. Y Logical también tiene cosas muy chulas. Un día tengo que hacerme una listita, porque al fin y al cabo es que se reduce a 4 creadores. Lo que me gusta. Y así yo también luego a la hora de mirar, de querer meter nuevo CC, voy a ellos. Bueno, muchas veces se me olvida. Cuando al fin y al cabo, mi carpeta demuestra que son los que me molan. Este también está chulo. Pero es que brilla mucho y este en mate le da un toquecillo. El asiento tiene que ser negro. Vale, pues así se va a quedar. Vale, ahora el micrófono de las narices y el instrumental. A ver,
Eso está en actividades y habilidades música. Vale, aquí está el micrófono. La cuestión es, ¿dónde puedo hacer yo la zona de...? A ver, puedo hacerla aquí. ¿No? Y... instrumento musical, no me dicen nada concreto, así que si quiero ponerle esto, puedo ponerle esto. Esto no creo que me cuente. A ver, ¿me cuenta? Sí, qué fuerte. Pero no quiero poner eso. Es una zona así, en un piano. Es que aquí está la salida, o sea, es que esto no me cuadra ahí. Aquí podría poner esto así y el micrófono como así, no, para que cante el que toque el piano. ¿No? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí. Esto lo voy a cambiar, ¿vale? Pero es que esto lo tengo que ubicar sí o sí porque lo necesita el solar. Entonces mejor colocarlo ahora y luego ya construir a partir de esto con sus, en su sitio, ¿sabes? Vale, yo ahora lo que quería cambiar era la luz de esto. Establecer esta luz, esto y así. No menos. Esta luz. Así. Vale, perfecto. Ahora, esto no puedo poner, establecer el color, es el que es. Este me gusta, este no me gusta. Este lo puedo colar, ¿sabes? Así. Necesito una encimera. A ver. No. Tiene que ser negra la parte de arriba, para que quede bien con la estantería. No. Al final la que más me va a gustar va a ser la primera. Tiene pinta. Sí. A ver. Y hasta tiene una forma distinta. Y ahora un planería aquí. A ver. Un grifo. Sí, ¿no? No sé si está bien. No, a ver, uno que se pueda poner en negro estaría guay. Es que este, el estilo no casa mucho. Este no me gusta el de negro. No.
No, esto es muy pequeño. No. No. Uy, esto sí, ¿no? Por paso. Sí. Me encanta Harry, ¿verdad? Efectivamente. Ya me voy aprendiendo los logos. Ya es hora. Realmente digo. Vale. Y lo que también suele haber mucho es aquí espejos. Unos espejitos. Bueno, un espejito más bien. No, es que tiene que quedar bien con la vaina esta. Sí, lo tengo complicado. Lo tengo bastante complicado. No. Así alargado debería ser. No me disgusta del todo, ¿eh? Es que si no, la otra opción es poner los que son de techo entero y yo de eso no quiero. Así que voy a ver si apañando si algo raro. A ver, superficies. Vale. Puede dar el pego. Imaginas, ahora lo pongo esto en blanco. Me gusta. Y ahora no me gusta la encimera, ¿sabes? Esta parte es que es la que no me está gustando. Pero a lo mejor con una planta ya me pasaba en Miriam. Pero bueno, antes nos hemos pasado en 10. En 2000 casi. Y no ha pasado nada, hemos remontado. Así que yo voy a decorar a mi gusto y luego ya lo ajustamos como podamos. A ver. Una planta de pubs, es que... No. No. Definitivamente no. Ah, amigo. Ha mejorado. Ha mejorado. Sí, sí. A ver,
parte de arriba, a ver si hay algunas botellas que me guste cómo quedan. Porque sé que hay unas, pero no me suelen gustar. Así que voy a ver. Puedo encontrar algo que me cuadre. No, esto brilla mucho. A ver. Poco nada que ver unos libros, ¿no? En un pub. Como fuera de contexto. Vale, esta no me disgusta. Así que esto así. ¿Qué más pueden tener allá arriba? Refrescos, ¿no? Y más botellas de alcohol. ¿Había una de Jager? O whisky o algo así. Tiene que estar por aquí cerca. Es de Sixam también. No, voy a seguir buscando. Esto cuenta con... No, no aparece. Esto no tiene mucho sentido, que no es un restaurante. Aquí está. La botellita de llave. Y... Vale. Aquí, pero así. Vale. No, no me gusta. Vamos a suponer que es, yo que sé, vodka de pizza. Mismo. Vale. Había una cosa de decoración que era como bote de las propinas o algo así. O no sé qué, de monedas. Eso estaría bien ponerlo. Aunque también tenía un bote de propinas, literal. Que sale con el simbolito de los simoleones. A ver si lo encuentro. Es que creo que ya lo tendría que haber visto. Porque está arriba. La cuestión es en qué categoría. Pues no sé. Por si acaso voy a mirarme todo esto. Pero es que no, o sea, ya a este nivel... Ya solo empiezan a ver cosas grandes y carísimas. Es esto que da bien, pero cuesta una pasta, tío. 2,50. Esta mierda que encima no puedes cambiar de color. Mierda, no, está guapísimo, ¿sabes? Pero...
o llamar. Ay, mira, si llega a profundidad. ¿Puedo cambiar de color por algún casual? No caerás a breve. ¿Por qué, Félix Sandre? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Y descubriste con tu... A ver, unas tablitas, ¿no? Para cortar los limones y esas cosas. No. No. Me cago en la mar. Que no lo voy a encontrar, ¿eh? Tal vez las galletas, pero no, no es lo que busco. A ver. Si estuviera aquí. Cosa que dudo, pero bueno, nunca se sabe. Es que no, no recuerdo que estuviera rodeado de estas cosas. Pues mira, recordaba mal. Bueno, aquí no me gusta. No voy a ponerlo. A ver. Quieto, parado, quieto, parado. Así. Bueno, yo he intuido que es el bote de las propinas, ¿no? Sí, sí que lo es. Bueno, vamos aquí. Así. Bueno, va. Venga. Así. Vale. Siento que me falta... roja. Ahora me falta luz roja, ¿sabes? Y no, espera, atrás. De pared. No hay ningún foco que no sea estos tochos. Ellos están guapos, pero son carísimos. Estos son más baratos. Y no quedan mal. A ver. Esta luz en rojo. En rojo. A ver. Así. Es que esto brilla mucho, tío. No. A ver.
No. Sería una buena opción. Demasiado. Demasiado. Se lo hace muy grande, queda un poco WTF. Y si lo pongo aquí y le pongo un espejo. No, mejor el león. A ver. No. En plan, salida por ahí. Sí, este sí que me ha gustado. Así que ese se queda ahí. Si me puedo poner estas. En negro. Me han salido un poco chuchurrías. A ver, respetando la altura. No me disgusta. Y... ¿No qué? Desactiva. Esta luz en rojo. Esta luz en rojo, esta luz en rojo. Así me gusta más. Así me gusta más. Y esta parte creo que la voy a dejar así. No voy a tocar nada más. Porque la podría haber hecho más grande. Bueno, a ver. Aquí normalmente suele haber superficies, mesas. Esas mesas altas de bar no habrán, ¿no? No caerá sobre va. A ver. Algo así. Y ahora... Ah, no me deja. Genial. ¿Y en sillas hay algo así que me cuadre? Que tenga una altura distinta. No. No. Pues la primera que he puesto es la que más me ha molado. Sí, porque esto no pega nada. Y esto menos. La cuestión es cuál era. Esa es la cuestión. A ver. Pero bajando la primera que vea que... Esta era. Marrón oscuro, no es negro. Ah, qué vista tengo. Va a ser miope. Vale. Y a ver si me podría dar otro rollo, pero veo que no. No, así me gusta.
aquí de iluminación de mesita. A ver si hay algo rollo paz. No me cuadraría. Así. En rojo. A ver. Voy a extinguir, ¿no? Encender, ¿no? Todas las velas en rojo. Y vamos a bajarle un poquito la intensidad. Así. Sí. Vale. Maravilloso. Aparte yo creo que la voy a dar por hecha. Esto es lo único que no me acaba a mí de... No puedo largarlo. Y tampoco puedo quitarlo. ¿Qué parte será la que quiere que reforme? Es que quién sabe que esto podría seguir así, así y así, y esto por aquí. Todo esto fuera, que no me cuadra. Vale. Madre mía, se me ha ido la pinza. ¿Puedo borrar nada de aquí? ¡Ah! La pinta, Mari Carmen. Y si me da por borrar esto. En la parte de fuera me deja borrar todo. Me da que solo quería que lo reformaran por fuera. O sea, que lo reformara. Sí, me da a mí que sí. Digo, me deja mover lo que sea y alargar, poner vallas y de todo. Así que yo creo que querían que borrara, o sea, que borrara, que hiciera esto de aquí. Pues se han llevado una sorpresa. No, bueno, se la van a llevar. Algo reformado está, pero tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho. Es esta altura. ¿Y esto? Porque de repente tiene una doble altura. Ah, por eso no lo ponían, porque no lo pueden unir. Por eso no lo habían puesto. Y aquí tampoco, sí, aquí sí. A ver. Que yo se lo apaño en un momento. Esto así.
Y ahora, para disimular esto, vamos a mover los cubos del fuera. Así no se ve. Y más o menos apañado. Más o menos. Tengo una sensación de que es más bajo. Es la cosa mía. Vale. Quitar, ¿no? ¿No? ¿Por qué no me deja ni cambiar el reborde? Pues es que poco entonces le puedo hacer, ¿sabes? Del cambio. Estaba viendo, digo, a ver, me centro más en el exterior, viendo qué tal. Y dejo el interior así, medio pichipacha. Pero es que no, o sea, da igual. A ver. Vale, así no me chirría tanto. ¿Qué ha pasado? Pues ha puesto esto así y no toca la altura, ¿no?, de los techos. No, no se me raya nada. No entiendo. Ah, al poner la valla es cuando se ha elevado. Antes no lo estaba, ¿qué decía yo? ¿Qué cojones? Al cerrarlo, entonces esto ha subido y las pegatinas ya no quedan bien. Vale. Sigue faltando pasta por todas partes. Eso estaba en este, ¿no? Sí. Uy, no me deja ponerlo en todo. A ver. La verdad es que queda un poco chungo. No, no gusta. A ver. No. Me cuadra. No, no me cuadra. Al ver lo puesto entero. No. Este me disgusta menos. Pero tampoco es... A ver, ¿esto lo puedo bajar? No, no quiero bajar todo, quiero bajar esto. No, así le bajo lo de dentro. No, no, yo quiero bajar... Que todo no. No es posible. Y no voy a quitar la vaina, voy a volver a poner, así que ahora se va a quedar así. Ya no vale. Ya no vale. Esta. No sé por qué, pero esta en mi cuadro. Vale. Luego, esto fuera y vamos a copiar esto. Ya va a ser algo más fácil.
Aquí yo quiero poner... pues algo así, la verdad. No suelta nada que ver. Algo así, ¿sabes? Con el respaldo recto. Este es el mismo que está puesto ahí. A ver, puesto así. Quizás no de tanta grima esto. Algo así. Y una mesita en medio. Madre mía. Menos 8.179. Vaya tela. En esta parte se nos ha ido la pinza. Pero demasiado. Y a ver, fuera todo esto. Que es innecesario. La plantita no, pero esto sí. Oh, mira, e incluso... mira. Podría hacer esto. Y esto lo pongo simplemente, simple y llanamente, porque quiero poner la plantita ahí. Y si no, no puedo. ¿Lo he puesto bien? Sí. Eso así. Esto fuera. Fuera, fuera. Esto así y esto fuera. Bueno, venga, así. Me gusta más. Y ya no son 8.000, son 6.000. Algo es algo. Esto no... me... algo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Aquí quizás me haya pasado. Esto. No. No me gusta sin eso. Es que esto lo podría eliminar, pero... hostia, esto es del Assassin's. Queda demasiado bien. Queda demasiado bien. ¿Esto cuánto vale?
Es que qué rabia, no puedo eliminar nada de arriba. Qué mierda, tío. Pues vais a quedar con la puerta esa y esa ventana también. ¿Por qué? Vale, sin barandilla, porque lo digo yo. ¿125? Es que no... No. ¿Dónde se ha ido la pasta, tío? ¿Dónde están los 3.000? Que alguien me lo explique. Y esto no me hace nada aquí, así que también fuera. Está todo un poquito oscuro. Ni confirmo ni desmiento. ¿Y esto qué? ¿Cuánto cuesta? Una pasta, ¿no? 800. ¿Cómo no? Estaba claro. Lo voy a poner este en rojo también. Esta luz roja. A ver. Un poquito más sutil. Así. Vale. Así. Eso sí, la ambientación, mira, mejor imposible. O este me alumbra más esta zona. O a la mierda, directamente. A ver, construir. Es que no me alumbra una mierda. Esta luz que la he puesto normal, ¿no? En vez de ponerla en rojo. Efectivamente, la he puesto normal. Uy, sí. Estoy bajándole la intensidad. Así es menos, es más. Bueno, soy idiota. Tiene sentido. Lo estoy haciendo todo el rato así. A ver. Así. Esta luz. No, es que tiene demasiado, ¿no? No, pues la voy a poner cálida y así. ¿No? Uf, da un aspecto de verde. Esta luz amarilla. No, no tan amarilla. Ahí. Yo no noto ninguna diferencia. No. Al final voy a acabar poniendo estos. Más apartado. No. No tanto.
Ahí más o menos. Negro, vale. Vamos a ver cómo queda esta. Ahora sí. No se ve una caca en los espejos, pero bueno. Aquí falta algo. Y aquí falta mesita, pero qué madre mía. Mira. Como no ha venido la pava con la que yo tengo que hablar, que ya me dirás tú ahora como yo despacho al cliente, pero bueno, no pasa nada. Por tanto, no he tenido nadie que me dijera, pues este estilo sí, pues este no. Y me la estoy inventando mira, y aún así me está saliendo un pack de puta madre las cosas que no son. Esta zona no me gusta mucho, se le podría dar otro pensamiento, pero bueno, con lo que tenemos no está mal. Es que no me gustan estos, pero bueno. Así que no voy a poder hacer más, se va a pasar de presupuesto. O sea, no es lo que iba a decir, que se va a pasar de presupuesto y me la suba. Vale. Y ya que no vamos a pasar, no pasamos bien. No se pasó. A ver. No me disgusta esto así moderno. Aquí, aunque me gustaría poder ver el swatch que estoy poniendo. Ah, no me gusta. Me gusta la forma, pero no los rícolos. El dilema. Siempre latente. En los Sims. A ver. Nada que ver la madera ahí ahora mismo, la verdad. Esto sería como el más apropiado, pero es que es enorme. Es demasiado grande. No me sale cristal para un puff, no sé yo, ¿eh? Nada, me loca, pero... Oye, ¿y esto en plan money, money? ¿Dinérico bueno? Y a la decoración, espejos. Porque esta pared me está pidiendo un espejo de estos. Tú no la oyes, pero yo sí. Putada. No me encajan. Qué putada. Es que si quiero... Uf. Tendría que hacer algo así también aquí. Así. No. Si no. A ver, atrás. Que eso se ve así ahí, me la suda.
Qué lástima que no esté en más delgadita. Para cuadrarlo, se lo tiene sin par. Ah, sí que está. De lujo. Oh, qué suerte tengo puesto en este. Ay, lo peor es que ahora no me gusta. Lo peor es que no me gusta. ¿Será posible? A ver. Un espejo súper grande, pero me cuadra más que cualquier idea que he tenido hasta ahora. También puedo ver este asimétrico. Lo que simula también un poco como si fueran las notas de la música del DJ que se están reflejando. Sí, me gusta más este. Vale, y ahora vamos a hacer esta zona que tiene que ser de sofás, puede ser de sillas porque tengo puesto la mofeta esta, la moqueta, no me salía, ya lo he dicho mal de risas y ya no me salía, soy idiota. A ver. No, esta no. Esta. Hostia, qué fantasía. Qué fantasía. A ver, pero aquí yo necesito luz claramente. Eso es incuestionable. A ver. Me gusta la luz de ambiente que da. Si la podemos poner en rojo. A ver. Esta luz en rojo. Y esta luz en rojo también. Vale. No me gusta nada la mesa. No, va a ser peor. Decoración espejos. ¿Habrá un espejo que vaya con mesa? No creo. Siempre lo puedo simular, ¿sabes? Pero... no me refería a esto. En mi idea, lo que tenía yo en la cabeza no era eso. No. Y esto tampoco. No. Es muy grande, pero si no... Si cojo dos iguales, los pongo así. Esto es lo que yo tenía en mente. Sí. No lo puedo bajar más. Todo. Sí. Pero claro, esto ya. No me gusta. ¿Cómo queda con estas butacas? A ver, comodidad. No nos van a pagar una mierda.
Pero bueno. No jodemos. No queda otra. Moraleja, no volver a coger una de esas. Vaya telita. La gracia, ¿sabes? Es que si lo llevo a saber, no entro. Si lo llevo a saber, no entro. A ver. Es que estas, bueno, sin más, no quedan mal, pero tampoco me matan. Tampoco quiero salir aquí muerta, pero un poco de días. Bueno, mira, me he pasado, pero me gusta como queda. Que quede raro que los dos tengan la toalla o la cosa esa ahí. Queda un poquito raro. Me lastima. Pero bueno, a ver, incluso podía poner. Es que ya la silla que queda. Y antes quedaba raro, ahora ya. Si lo pones al lado. No. A ver. Días de universidad era eso. Packs. Bueno, día de la universidad o high school. Ahora no lo sé. No. Aquí estaría bien un fotocolo o algo así, ¿no? Actividades y habilidades, donde esté lo de fotografía. Tiene que estar. Creo que es aquí, sí. Aquí es. ¿Dónde está lo de estudio fotográfico o algo así era? ¿Qué es esto? A ver, voy a mirar por aquí.
Oye, está mal, ¿eh? Espérate, vamos a poner esto como toca. Vale. Vale, voy a poner una planta y ya estaría. Decoración. No, ya estaría, no. ¿Qué coño? Objetos de pago. Voy a poner esto aquí. Voy a hacer bien, voy a hacer un pad de la hostia. Que me hubieran dado indicaciones si no. La próxima partida vendremos aquí. Y así lo amortizamos. Con esto ahí. La gente si no es muy guarra. Esto aquí. Vale. Una plantita. Una que sea así como elegante. Esta es tu mat. Esta es muy pequeña, muy rústica, tremendamente pobre, pero de momento se va a quedar esa. Sí, porque esta es too much también. Esta al menos no está como de peluca. Sí. Y esto, el reborde. No, queda horrible. Sí, queda muy mal. No tanto. ¿Cómo que fuera? No mames. Oye, pues no hemos dejado de lujo. El baño se va a quedar así. Así ya nos hemos pasado de presupuesto. No, ahora para modificar el baño. ¿Qué tal si no va a haber un cliente que lo vea? Así que así se va a quedar. Ah, no. Voy a hacer las fotos de aquí, a hacer fotos de después. Venga. ¿Dónde está, muchacha? Tira para abajo. ¿Qué es esto? Ay, mierdas. Antes de que se ponga fotos del después. Así. Ah,
así. Catenarismo, fotos de después. Vale. Esa ventana está todo, pero como no la puedo tocar, así se queda. Vale. Ahora voy a hacer las de dentro. Aquí. Y listo. Nos hemos pasado bastante, casi 10.000 en exceso de presupuesto, pero ¿qué quieres que te diga? Voy a hacer que esas ventanas ahí no pegan nada, pero no las puedo quitar, igual que el cuadro ese de ahí arriba. Así. Vale. Y menos mal que lo de conocer mejor al cliente es opcional, si no, estamos jodidos. Vale, ya está. No sé si he hecho alguna desde esta perspectiva. Pero por si acaso. Lo mismo esto. Vale. Pues ya estaría. Interiorismo. Ya está, y ahora como presento yo. Ya, pero es que no puedo llamar al solar porque no se han ido, ¿entiendes? Ah, pues sí que puedo. Genial. A ver, este va con este. Este de las escaleras va con este. La parte de fuera no la he hecho. No, esta no la he hecho. Bueno, no pasa nada. Este va con este. Este es desde la perspectiva esta.
Vale. Luego tengo la puerta del baño, que esta es la última que he hecho. Luego está la de la barra. Creo que sí que tengo una que se ve la barra. Esta no es. Esta tampoco. Esta de la pista, ¿no? Sería. Sí. Luego esta. Que podría poner esta. Esta va con esta. Esto ya es de la parte de arriba, que me importa tres cominos. Y esta es una perspectiva en la que se ve todo lo de la parte de abajo. Tengo ninguna de la entrada de frente. Pues vaya. Pero no tiene nada que ver, pero voy a hacer esto con esto y ya está. Mismo. Ahora vendrá la Bel o tampoco. Y se lo enseñaré a Casper. Puede ser, tiene pinta. Otra vez, tío, me inclino hacia adelante, se me queda el. Sí, quiero enseñárselo yo, hombre. Ah, vaya, Marcus. Pues no era una chica, ¿no? Venga, te lo voy a enseñar. Y ya te vale. Venga, venga, vamos. No esperen más, guapo. ¿Dónde están? ¿Por dónde están yendo? ¿A que no puede entrar por ahí? Creo si ha salido por ahí la pava. Pues ok. O sea. Mal, ¿eh? Ah, de lujo. Esta parte al final me ha encantado. Y esto no coincide, pero me la suda. Yo quería meter esa imagen, que la entrada también me ha quedado buena. Vale. ¿Qué me cuentas? Mira, te lo voy a enseñar. Mira esto. Te he puesto aquí una papelerica. Vente para acá. Mira esto. Mira esto. ¿Te has fijado tú los neones? Mira esto. Mira esto. Ahora vente para acá. Mira esto. Y esto. Y esto. ¿Qué más? ¿Tú has visto la puerta que te he puesto? Mira esto. 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 Madre mía, se va a estar a ver cosas. La pista de baile, mierdas. Bueno, quiero que veas la pista de baile. Esto no me deja que lo vea. Pues bueno. Esto también. Y esto. A ver, la mesa vamos a dejar que no la vea. Esto tampoco. Esto que lo mire. Y esto. No, no, no. Y esto también. Si después de todas le gusta, lo flipo. Vamos a agradecerle la oportunidad. A pesar de que nos ha dicho, nos ha dado
ninguna especificación. Mira, también quiero que veas esto, esto. ¿Qué más? Esto, esto, esto. De momento no parece muy, muy contento, ¿eh? O sí que le gusta, o simplemente está apasionado por los pasteles. No sé, me está jugando el despiste. Venga, vente a verlo de fuera. ¿No te interesa verlo de fuera? Ya lo tiene, vale. Pedir veredicto. Parece que le gusta, pero... A veces simplemente es porque está vigorizado el sí. Ay, podría haber metido para ir a la alfombra y hubiera quedado mejor. Me encanta. Madre mía. Por la que nos hemos librado. A ver, me pagará porque me he pasado 10.000 de presupuesto. Bueno, de 9.000. Casi 10.000 porque... 18.000. Ay, y aún me paga 1.000. La cosa ha ido bien para Ana. Sus clientes parece gustar la nueva distribución. O sea, decirnos los detalles. Aún me ha pagado. No seré yo la puta ama. Mira, pues ahora mismo te voy a usar el baño. Aún le falta darle un pensamiento a esto. Pero ya no mejor. Sigo así. Me da toque que... No, así no queda bien. No, pues así se va a quedar. Le pondría más cosas, ¿sabes? Yo pondría más mesas. Otra por aquí, otra por aquí, otra aquí, otra aquí. Rodeando, pero... Ya es la hora de ir cerrando, ¿no? Que madre mía, menuda decisión haciendo esto entre el presupuesto. Luego no sabía si le iba a gustar, porque parecía que solo me pedía lo de fuera. Pero y al final le ha molado. La entrada me mola como nos ha quedado. Y la parte de abajo no está mal. Entraré de estas veces que entro fuera a modificar edificios y tal, me voy a construir. Pues entraré y modificaré esto. Y seguramente me ponga a modificar más cosas. Y ya os lo enseñaré. Porque esto no me acaba de gustar como queda. Me gusta la idea de aquí un espejo, pero a lo mejor hubiera quedado mejor este. Y si entro fuera, me... A ver tú, muchacha, vete a casa. Fuera de la partida podré modificar también el piso de arriba. Y lo hacemos un poco todo en consonancia. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Primer solar comunitario reformado, un poco caos, pero al final ha salido bien. Nos han pagado, que es lo importante. Me gustó, nos ha entrado ahí la notificación de las facturas. Así que mira, de lujo. Es más, me voy a hacer que las pague ya. 3.000, madre mía. Y así nos olvidamos. Y nada, aquí lo vamos a dejar. Voy a guardar. Y nada, nos vemos esta tarde. Dentro de un par de horitas, ¿vale? No sé a qué jugaremos, la verdad. Me apetecía Assassins, pero también ahora me han entrado vicios, ¿sabes? De los Sims, de seguir jugando. Así que no sé, ya veré. Bueno,
os dejo con musiquita. Adiós. Y gracias por verme y por seguirme. Jeje. Escuchando.